Muy buenas noches, raza, muy buenas noches, querido auditorio. La mitad del mundo, la otra mitad a los chinos. Pues muy buenos días. Estamos otra vez aquí en la cocina de la casa en Caborca, Sonora, México. Dios me bendiga a todos los seguidores, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, TikTok, señales de humo, piscones y algo más. Desde la cocina de la casa, como les digo, en Caborca, Sonora, México, a 9 de diciembre del 2023, a solo 15 días, Fede. 15 días para el 24. 15 días para el 24. Una promo. Y algo más. Hoy nos va a acompañar el tremendo Chapo de Oro. Una persona que lo quieren mucho. Luis Donaldo Beltrán Juárez, él es Virgo, está soltero, sin compromiso, algo bien. Y José Antonio García Borges, es también Géminis, es también soltero. Los dos, ellos van a estar con nosotros, tienen muchos proyectos. Bueno, el Tony no tanto, pero el Chapo sí. Y nos venimos y decimos que ahorita nos van a hablar de un proyecto nice que traen. A ver si no se lo gana otro. Yo nomás creía que había robapostos y también hay robaeventos. Bueno, pero esta es otra historia. Artículo séptimo, el observador, la familia Gelsiep Dórame. Hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a todos los levantados que no han entregado, que posiblemente pues ya estén del otro lado. Pedido resignación, hay que hacer oración y siguen pidiendo por las dos muchachitas que iban rumbo al altar. Por favor, si las tienen, pues den señales. Y si ya las ejecutaron, ya están en el otro mundo también. Lo único que quieren es darles cristiana sepultura. Algo gacho, se oye feo, algo bien. Ataque armado a Amic en KGM, riatas. ¿Qué se comió? Ahorita lo vemos. Detienen a comandante de policía municipal en Nogales. Decomisan armas AK-47, cargadores y cartuchos en Tubutama. Dejan hielera con restos humanos para el Ocuca. Detenido en altar, cartilla de servicio militar a la orden. Cabalgata Unidos por Caborca, es una invitación nice. Villas navideñas en la Plaza 6 de Abril. Entrega uniformes a elementos de seguridad pública y escuadrón juvenil de Platón. Se quema a domicilio tras prender un cerillo. Fíjese todo el desastre que hace un cerillo. Por lo pronto les decimos que Carsol Chevrolet Obregón y Avenida P tiene el Onix 2023. Por cierre de año, pues haz tus sueños realidad. Bono de 7,100 pesos, 0% de comisión, año gratis de seguro.
inversión inicial del 10%. Todo esto está en Carsol Chevrolet. Algo bello para el camello. Recuerde que Pizza House, calidad y sabor casero con la explosiva de la Cristina. Sí, allá por la 30, Boulevard Aviación, atravesándolo. Del Internacional, atravesando el Boulevard Aviación. Márcale a la Cristina al 637-134-7725. Atacó Luis por la avenida L entre 5 y 6. Tiene el drive-thru al 637-37-245-46. Taco Luis, fíjese, el Tony, su hijo, ¿no? Es mexicano. Trae la nopal en la frente y todo lo pone en inglés. Es lo que yo no entiendo. ¿Por qué? Pero pues ahí es su pedo. Muñoz Ecotecnologías. Con la Grecia Muñoz. Por la Obregón en Tepeycu. Tiene aparte el programa ASI también. Tiene venta de casas, terrenos, Tocho, Ticho y Taño, la Grecia al 637-122-1291. Mi óptica, la alegría de ver bien, adaptación de lentes gratis, monofocales y antirreflejantes en especial. Calle 10 de Avenida M, local 3. Recuerde que Mario Raúl está rentando bodegas, 9 citas para la salida a Peñasco. Algo bien, márcale al 637-122-7173. Saludando rápidamente, pero antes tengo que tomar café de Coffee Depot. El mejor café. Ah, algo bien. Algo bello para el camello. Vamos saludando a Rigoberto Rivera Márquez. Mi querido maestro director. Le mando un beso en el mil arrugas. Magdalena Robles Osuna, buenas noches, saludos y bendiciones de Tierra Blanca, donde casi no pasa nada para allá. Moisés Razo Zárate, saludos desde Ensenada. A José Ramos, saludos y buenas noches desde Abasolo, Guanajuato. Inga Turroña, ¿cómo está el clima para allá, carnal? Danielita Bejarano Morrieta, te la llevas con él y le cambiaste el nombre al Tony. No. Él me dijo que se llama Juan Antonio. Y pues, uy, está loco. Y dijo que era soltero, Danielita. Le pregunté. Reyes Antonio, saludos, güero. Y Alba Salazar, bendiciones para todos. Buenas noches, güero. Luz Contreras, bueno, buenas noches. Martín Valdés, que no se escucha. Pues no puedo hablar más recio. Neta que neta del planeta. Y nos vamos saludando también a Luis Alonso García, Dórame el Rojo, que me está aquí dirigiendo el panorama. Rigoberto Rivera, el maestro Rigo, eso algo viene. Magui Aguirre García, se fue otro año y no nos hizo los guaraches el Juanito. José Ramón Gómez Domínguez, un saludote. Y nos vamos, raza, querido auditorio, diciéndoles que hoy es el Día Internacional contra la corrupción. Algo que ni se ve por estos lados. Efeméride creada por la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de frenar y eliminar a todos los países los actos de corrupción por parte de aquellos hombres y mujeres que se aprovechan de un cargo de poder para enriquecerse a cargo de los demás. Según datos de la ONU, cada año se pagan aproximadamente $1 billón. Toma. Wait a moment, please. $1 millón. En sobornos, eso sin contar que se calcula que durante el mismo periodo suelen robar $2.6 billones mediante la corrupción. Esto implica un total del 5% del Producto Interno Bruto PIB mundial. Algo viene, algo gacho. La raza, el padre Aurelio Rivera nos dice que
El santoral de hoy es de la Santa Leocadia. Es la gran mártir del Toledo durante la persecución Diocleciano, y Toledo quiso dedicarse tres templos que recordasen en su nacimiento, su prisión y su sepultura. Publio Daciano, prefecto romano de Hispania y gobernador de la Bética, aplicó el decreto de Diocleciano que ordenaba la persecución de los cristianos, manda encarcelar a Leocadia por la confesión pública de su fe y rechazó a la apostasia. Fue encerrado con amarras y en una mazmorra oscura. Pues esto es gancho para el caballo. Ataque armado a Amic. Pero antes vamos a tener una visita de dos. Pero decimos que vamos a Ojo Importaciones por los Obregón entre Quirós y Mori Calzada, 6 de abril. Recuérdelo, Leticia tiene todo para usted. Autopartes Palo Verde con Norma Patricia Cruz Cabrera. Háblale a la Pati al 637-37-656-86. Y nos vamos que Baratocho está rifando una tele, recuérdelo, local amarillo, por la calle Cuarta, Quirós y Mori, Sotelo. Tortillas de maíz con Ríquez, recuerde. En el Oxxo las encuentra a 25 pesos el kilo, ahí las venden por medio kilo. O márcale a Carlos Gutiérrez al 637-132-6896. Tacos y quesabirrias Quillus. Litros y medios litros, recuérdalo. Están a su disposición. Cortesía del Güero Hans, el consomé. Ocho entre Jalisco y Durango. Márcale al 631-112-12. Innovación en carpintería con el Víctor. Tenemos que por la calle 78 y Avenida B. Si quieres remodelar tu casa, háblale al Víctor al 637-124-7962. Y ahora sí nos vamos, raza querido auditorio, con dos invitados de lujo. El Tony y el Chapo. Raza, querido auditorio, pues tenemos al Chapo, Luis Donaldo. Buenas noches, Beltrán Juárez, soltero, ya saben. Es de la empresa Brinca Brinca, es abogado, vende casas. Me dio vergüenza decir todo, pero quiso ser diputado, imagínense. Y está el Juan, ¿cómo eres? Juan Antonio. Pues ahí está, Juan Antonio García Borges. Borges. Del Taco Luis. Soltero también. Todavía. Es Géminis. ¿Sí o no? Así nomás. ¿Y dije alguna mentira? No, nomás dijiste José ahorita. Bueno, pero es Me Juan. Me bautizaste, pero todo bien. Pues Juan, muchos Tony le dicen, o Luis. A ver, traen un proyecto bien chácar. Es el Chapo. ¿Qué es lo que vamos a hacer el 17? El 17 de diciembre tenemos programado un evento. Habla más reciecito, por favor, ¿eh? Tenemos programado un evento, pues, bastante grande. Anteriormente yo hice un evento, la Casa del Terror. Espérate, ahí hubo una controversia. La Casa del Terror, ¿quién la hizo? Porque hubo otro cabrón que se la colgó. Otro medio roba fotos de esos pseudo periodistas que dijo que allá, que tú y que yo, y a ti te hicieron por un lado. Pero la gente sabe que el que lo organizó, al final de cuentas, fui yo.
Tú lo pusiste, tú lo hiciste, tú lo gastaste, tú sacaste los permisos, todo. Todo, y para llevarlo a cabo yo fui el encargado. Y el, aclarado pues, el punto, raza, porque me preguntaron que si por qué no había ido. Es que la neta yo no sabía, le dije. Oye, pero que el Chapo se la colgó y que aquel vato no use nada. Después de ese evento me di cuenta que pues tenía apoyo de la gente, ¿no? Sí. Para llevar a cabo otro evento. Ahora es muy querido, Chapo. Para llevar a cabo otro evento más grande. Pero ahora sí, incluyendo pues a más negocios. Pues ¿ahorita cuántos negocios te andan apoyando? Ahorita ya están 23 negocios. Okay. Incluyendo el ayuntamiento y pues grupos del mismo municipio. ¿De qué se va a tratar este 17 de diciembre para que se vaya preparando, querido auditorio, algo bello para el camello? El 17 de diciembre vamos a hacer la fábrica de Santa. Literalmente va a ser pues una fábrica, ¿no? Donde vamos, okay, a contar con duendes, vamos a contar con, pues va a estar Santa. Vamos a, la intención es darle regalos a todos los niños, ¿no? Que eso es lo que queremos hacer ahorita, juntar pues la mayor cantidad de regalos posible. Yo pongo pues la cantidad a lo mejor más alta de regalos, igual de sale del negocio mío, de mi familia, del negocio pues, de nosotros. Y pues queremos llevar a cabo, para que haz de cuenta que va a ser una posada para todo Caborca. Algo bien, para los niños. Para todos los niños. Porque para que no se vayan a golosinar doñas, jefas, madres de familia, es un regalo por cabeza. Y que nos echen la mano ahí para que los echen la mano, que sea organizado. El Tony es uno de los organizadores. Bueno, ya le ha tocado en otras ocasiones. El año pasado regalamos más de 2,000, 3,000 regalos, ¿no fueron? Algunos, sí. Que también con el apoyo. El 6 de enero. ¿Y qué vas a ayudar ahí, Tony? Pues ahí vamos a apoyar aquí a Donaldo también con algo ahí de la empresa Tacos Luis. Para darle a los niños en este 17. ¿Vas a en el proyecto también el sí, evento? Vamos a entrarle. Van a entrar, algo sí, bien. Es una empresa que pues le encanta el Pepe Dopo. O sea, le encanta participar a todos, no nomás al Tony, a su papá. Que nos echa porra de allá de arriba y nos grite unas curas tiene, pero todo bien. Y pues sí, querido auditorio, esta invitación es más bien a las empresas que nos ayuden. Claro que sí, ojalá y se junten pues muchas empresas para tener más regalos. Aquí lo que queremos es darle a todos los niños. Si van 1,000, darle a 1,000. Si van 2,000, darle a los 2,000. A todos los que vayan, que no se quede ni un niño sentido. Algo bien. Algo bello por el camello. ¿De qué se trata? Pues ya está tirada la pelota. Lo pueden contratar en donde quiera. El pues Chapo es un múltiple mente conocido, el Tony, pues ni se diga, un servidor. Pues. En caso de que alguna empresa se quiera unir, pues está mi número de teléfono en la página esa que sale en pantalla. Ajá. Pues ahí me pueden contactar directamente, es el número personal. Ahí pues igual yo rento brincabrincas, carpas, calentones, todo el tipo de, para eventos. Pero si quieren unirse a este evento, pues ahí pueden agarrar mi número. ¿Qué número es? 637-106-0698. ¡Oh! El Tony, ¿qué número tienes, Tony? El 245-46-TACOLUIS o el 637-105-0810. ¿Y ese de quién es? El mío, el personal. Okay. Soltero, ya saben, los 12, raza. Por okay, si se anima. O un servidor, pues donde quiera que me lo topen, ahí lo que quieran ayudarle a este equipo que está formando el Chapo, es algo bien. Él es el bueno, él es el encargado, nosotros somos CT. En pocas palabras, somos pues colaboradores. Culo pronto. Colaboradores, sí. No, nosotros sí le vamos a ayudar. Sí, pero si le sale mal, fue pedo de él. Si le sale bien, pues algo bien, chapo. No va a salir muy bien el de la. No, sí, no va a salir bien, raza. La otra vez se colgaron y sí me agüité cuando me platicaron. Pero pues yo soy responsable de lo que yo hago y lo que yo digo aquí. Lo demás es lo demás. Así que, muchas gracias, Chapo, por venir. No, gracias a ti por la invitación. Ya que vaya más adelante, una semanita más, 2, 3 días, hay que darle otro repasón. Pues es el próximo domingo. Pues sí, pero mañana, ¿estamos a qué? Tenemos esta semana, estamos a 10. Estamos a domingo, para el martes, miércoles, hay que ver qué es lo que está formado, qué es lo que estás armando. Que la gente vea dónde están los juguetes, los dulces, de hecho, todo lo que vayan a regalar a todos los que tengan
palomitas, méganos, elotes, que quieran regalar. Van a regalar un porcentaje y lo quieran vender, pues ya es otro rollo. Pero el chiste es apoyar a mi pueblo. Hoy estuve en la posada de los niños del DIF. Y es otro pedón, chico. Bien contento el cubano y la Larisa. Un evento muy bien organizado, la Ancina, verdad. Ancina es. Sí. Que lo único que se busca, pues, es el... Que salgan a la niñez, que sigan divirtiéndose como antes. Que siga el pueblo moviéndose. De hecho, ahorita dimos un recorrido en el carro, como ayer entramos a la manifestación. Ajá. Y dijimos, ¿sabes qué? Pues tenemos el carro ya listo. Vamos a dar un recorrido y regalar los pocos de dulces ahí que nos sobraron. Y muchos niños, muchos. ¡Mucho! Así que... ¿No se te pegó ninguna azulipandra, eh? No. Yo creo que sí, porque anda bien sonriente y luego el Tony le sigue el rollo. ¡Raza! Pues este es el equipazo que va... Atrás de esto, yo acabo de enterarme de ese jale. Atrás de esto, pues hay un chorro de gente que se ha sumado. Y pues me gustaría que me ayudaran, que nos ayudaran a que salga todo. Va a salir bien, porque la vez pasada salió muy bien. Y pues esta vez no tiene por qué salir mal. Y pues vamos a estar al pendiente de todo lo que suceda con el Chapo. Con el Tony, que no se encaramen mucho, darles una patada si se suben al ladrillo. Y pues algo bien. Muchas gracias. No, gracias a ti. Por ¿algo más? Más. Gracias. Todo bien. Pues que se unan, ahí vamos a esperar que se acerquen todos los que se puedan y ahí no tengan temor porque, ay, qué vergüenza hablar o algo. Luego echen la llamada, si no con el güero, con mi amigo Tony. Qué bueno que dijo que le da vergüenza hablar, ¿sabes? Porque si no, ahorita vengo, raza. ¡Raza! Pues hay que apoyar a esta gente. Ataque armado de la AMIC en Cajeme. La Fiscalía General de Justicia del Estado en Sonora informó con relaciones a los hechos hoy en la mañana que elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, la AMIC, fueron atacados por sujetos. Por sujetos armados en Cajeme, Sonora. Efectivos de la AMIC se encontraban en la salida al norte de Ciudad Obregón cuando sujetos a bordo de un vehículo en circulación abrieron fuego en su contra. Tras esto se inició una persecución en la que los agentes del vehículo recibieron impactos de disparos de arma de fuego, por lo que repelieron la agresión, neutralizando a tres personas en las inmediaciones de la calle Sufragio Efectivo y Cananea. El vehículo de los agresores en estos momentos es procesado por personal de servicios periciales. Dentro de este se han localizado armas de fuego. Algo gacho para el caballo, neta. Ya cuando le empiezan a tirar, pues es que uno decía, cuando maten a un Sedena se va a calentar. No, hombre, ya llevan un gin y nada. Cuando maten a un ministerio público se va a calentar, ya llevan un puño. Cuando maten a un periodista, es un cálmese, ahí no. Pero también se iba a calentar y no. Así que ahorita no respeta. Algo gacho para neta. Recuerde que gasolinera la primera, donde rinde más la gasolina, primera y avenida, ese cuenta con abarrotes. Y este 30 de diciembre, Mario, el Héctor, la innombrable, el Chapo, tienen una rifa. Cáiganle, compran bolet. Bueno, no los compren. Se los van a regalar en la
que le pongan gasolina, aceite al carro. Renta la hormiga, remolques, camas bajas con Arturo Preciado. Márquele al 637-122-6585. Dulcería Las Torres con Mario Raúl González González. Tiene todo para tu negocio. Algo bien. Por el Boulevard de la 30 abre de lunes a domingo. Abarrotes, alimento para mascotas, todo para tu tanga loca. Y expendio de Coca-Cola. Carnicería Garibay con Ramiro y Lorena Garibay. Si tú no tienes para tu posada, pues hoy, cuarta esquina con Avenida O, márcale a Ramiro al 637-105-0677. Los Liborianos, viernes, sábado y domingo. Los mejores tacos, ahí los encuentras. Recuérdalo de 4 de la tarde a 1 de la mañana, Obregón entre G y H. El Liborio te atiende si quieres para llevar o simplemente quieres que te sirvan liborianos en tu posada, en tu fiesta, al 637-142-1558. Cervecería La Patria tiene música en vivo, DJ, algo bien, Kyle, algo bello para el camello, y haz tus reservaciones por vía WhatsApp para celebrar tu posada. Al 637-102-8500. Recuérdenlo. Le mandamos un saludo a Carlos Alonso Rivera Vídeos, que me está viendo allá en San, en Altar. César Abraham Espinosa Valencia. Buenas noches, güero, desde el Cerro Prieto 1. Pizamia Caborca, un saludo. Te mando una pizza, hombre. No pasa nada. Mauricio Martínez. ¡Wop! Kevin Méndez, güero, ¿no le quedaron dulces al Chapo? Pues la neta que no. Dijo que los había tirado todo en La Esperanza, ¿no? En la Palma Dorada. Palma Dorada. Daira Daniela Salinas. Dos ojotes pelones así tiene. Charlene Rodríguez, ¿cómo hace que no ve la entrada a ver a Charlene Rodríguez? Buenas noches, bendiciones. Martín Valdés, saludos. Danielita Bejarano Morrieta, dijiste José Antonio. ¡Utale! ¡Está soltero, Danielita! ¡No, que se case entonces! Sí. Mira, aquí dice Juan. ¿Y cómo dije? José. Jesús Ramón Gómez Rodríguez, aquí no pasa nada. Exactamente, al entender a la Danielita Bejarano, a la tóxica. Loreto Ávila, buenas noches, saludos, bendiciones. José Ramón Gómez Domínguez, saludos desde San Felipe. Mando un kilo de camarones de calle para allá, que no hay mucho, ¿eh? Y nos vamos, raza, querido auditorio, también saludando. Claudia Valenzuela Méndez, mira, mi querida Claudia, ayer vi a tu mariachi en una Cherokee bien bonita. Armando Ibarra, mi primo, gracias por el coffee de Coffee Tipo, es este vato. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, no creo que me esté viendo, pero Andrés Manuel López Obrador me está viendo. Le mando un saludote. Mira, para que vean que me ven los chacas, ¿eh? O sea, que usted cree que no, pues sí. Detienen a comandante de la policía municipal en Nogales, gatas. Si ves a tu vecino rasurar, pon las barbas tuyas a remojar. Por actividades presuntamente ilícitas, fue detenido el comandante de la policía municipal, Mario Alberto Flores Villa. Así déjale en grande para verlo al vato. Por agentes de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, el pasado martes en las instalaciones de la subdelegación de la zona centro. Fuentes oficiales confirman que se trata del oficial de Flores Villa, de tan solo 41 años. ¿Se checaría la próstata antes de entrar ahí? Porque es algo delicado, güey. Y si no meten preso, ¿eh? Se la van a chicar. ¡Neta! ¡Neta que sí! Quien tenía un cargo de sobrevigilancia en dicha zona, donde se encargaba de supervisar a los elementos que estaban comisionados en el sector centro.
El personal de la FEMDO llegó desde la Ciudad de México para realizar la detención, de la cual ejecutaron sin violencia, llevándose al detenido a Hermosillo y de ahí a la capital del país. Directivos de las corporaciones informaron que hasta el momento ninguna autoridad federal les ha emitido algún informe al respecto que detalló la detención de dicho elemento. Sin embargo, confirmaron que este desde el día martes no se había presentado a trabajar. Extraoficialmente se tuvo conocimiento que el mismo día de la detención de Flores Villa, otros dos elementos de la Policía Municipal de Nogales fueron detenidos por las mismas autoridades, dato que no ha sido confirmado por las autoridades locales. Cabe mencionar que la Fiscalía General de la República en esta frontera informó que no cuenta con información de respecto de dicha diligencia, pero trascendió que más de una docena de policías salieron zapeta volando y ni regresaron ni por la feria. Hasta aquí mi comentario. Decomisan AK-47 cargadores y cartuchos en Tubutama, donde es el Rorro. Bueno, Tubutama es del Rorro. En operativo coordinado logró aseguramiento de armas AK-47, cargadores, cartuchos en la zona de la sangre, en Tubutama durante patrullajes de vigilancia en la carretera internacional entre Caborca, General Plutarco Elías Calles, la tarde del miércoles 6 de diciembre. La policía estatal, el reporte que realizaron personal de la Ejército Mexicano para intervenir en la zona en acciones contra el delito, logrando el aseguramiento de dos armas largas tipo AK-47 y una calibre 9 milímetros. En el sitio también encontraron un chaleco balístico, 8 cargadores y más de 200 cartuchos útiles. Riatas. Y algo no tan bien, pero no tan mal. De perdida lo dejaron, descuartizado, pero lo dejaron. Dejan hielera con restos humanos para el Ocuca. Siendo aproximadamente las 6:20 de la madrugada del día de ahora, nos reportó una hielera azul abandonada en la carretera de Ocuca. Miles de personas que pasaban nos reportaron con restos humanos. Y pues decía una nota que sigan mandando gente al matadero, atórenle bola de Al momento no se reportan, pues no se reportaron, ya la deben de haber levantado, ya está en custodia de los oficiales. Algo triste y lamentable, pero recuerden que su la privada Ramos te asegura, te checa todos los bautizos, bodas, 15 años, servicios empresariales, empaques. La oficina por la calle 8 entre 6 de abril y Quiroz y Mora. Oficina 9 a 6 de la tarde. Llámale al Huicho al 637-119-5605. Raúl Martínez en Seinca, recuérdelo. Seguridad Industrial por la calle 13 de julio entre Obregón y 4. Cell City, pregúntale a Yancy, a Lupita, de todas las refacciones y accesorios, y sobre todo, todas las oportunidades que tienes de comprar barato ahí, en Cell City, avenida N entre 7 y 8. Llantera Angulo con el Güero Angulo por la Obregón y avenida X, al 637-137-0306, tiene todo, todititas las llantas. Socuá, departamento de gasolinera, tiene todo en especial ahorita, así que baterías, arreglar tu carro, lavado. ¡Ah, qué buen café de Cofidis! Recuérdelo, está rifando un auto 2023, nuevecito. Canitas El Mayo con el Usanilla, Alberto Sotelo. Entre 8 y 9. No puedo contestar WhatsApp. No me hablen a llamadas de WhatsApp, por favor. La neta del planeta. Por la 8, calle Alberto Sotelo, entre 8 y 9. Y recuerde que algo bello para el camello.
estamos saludando a Abel Gutiérrez. Todavía andan por las calles los del Brinca Brinca. Pues yo creo que sí. Ya iban para su casa. Porque el Chapo lo confunden con menor de edad y lo meten de jale. José González, saludo bueno desde el Ejido El Coyote, que me está viendo. ¡Ujole! Al Ejido Coyote. Y le mandamos saludos a pues ya a todos. Ya a todos. Y vámonos, raza, querido auditorio, diciéndoles que detenido en altar. La tarde del 8 de diciembre, alrededor de las 17 horas, oficiales en recorrido de vigilancia intentaron detener un vehículo que circulaba de dirección al norte sobre la población de Altar. El conductor, pues, le valió madre, hizo caso omiso y le pisó. A toda velocidad huyó. Y pues, como no estaba muy diestro, más la peda que traía, fue y se pegó, se impactó contra un comercio. El sujeto rápidamente se bajó, o sea, no era manejado por un dron. Sí, sí vieron al vato. Era un vehículo Nissan Lina Pathfinder, modelo viejo, con placas de circulación del estado de Sinaloa. Chinola, le mandamos un saludo a todos los chinolas. Después de una breve persecución, a pie, que lo dudo porque no corren los policías, pero bueno, los oficiales lograron detenerlo. Y se llamó a Alonso, de 36 años de edad, originario de Durango. Le mandamos un saludo al Duranguito que nos está viendo allá en Almoloya, güey. O por allá. Y al Duranguito y al Durango. A todos los dos. Al revisar el interior del automóvil se encontraron 6 maletas. No, hombre, loco, ¿qué hizo? 6 maletas con diferentes tamaños de color negra, que contenía bolsa transparente con una sustancia característica físicas de la metanfetamina cristal. No, pues está bien, ahí sí. La neta, se lo metieron de jale y pesó nada más ni nada menos que 350 kilos. Cartilla de servicio militar. A quienes realizaron el trámite del 2022 clase 2004 del servicio militar, remiso, se les comunica que pueden pasar por la cartilla base militar ubicada en Boulevard Aviación Final, salida carretera internacional, Cabo Casono, ahorita de 8 de la mañana a 1 de la tarde, este sábado 9 y mañana 10. Acuérdense, hoy y mañana, bueno, hoy ya no, mañana, diciembre del presente año, porque si no, yo tengo un chamaco que tuvo que ir hasta Nogales. Porque el señorito no se levantó. Y pues papá de Raite se fue a Nogales. Así que las puedes recoger en la 45 zona militar ubicada en Nogales si se te duerme. Queda un término de 4 meses para su entrega. De no ser recogidas, pues las van a quemar, morros. Así que trucha. Para que reciba su cartilla debe presentar su acuse de recibido, de recepción y copia del INE. Y si lo perdiste, pues ahí te vas a tener que quedar con un toleco. Puede ser cubano, Abraham la vuelve a hacer. Presidenta municipal, unidos en la cabalgata por Caborca. Fomentando los valores familiares, la tradición de nuestra comunidad, pues la cita es el martes 12 de diciembre a partir de las 2 de la tarde en la colonia Romanza, ahí por la Obregón Internacional, donde pues saldrán la cabalgata por toda la Obregón, derecho, 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 hasta el Cerro de la Virgen. Habrá música en vivo y muchas sorpresas más. Algo bien, se pone muy a gusto. A los cabalgantes, pues no vayan pisteando, la neta. Yo sé que son pedos y que les gusta el cotorreo. Pero, pues, por esta vez, túmbense el rollo. Le mandamos un saludo a mi querido ahijado, el único autorizado para vender cristal ahí en Tucson, Phoenix. Orozco Autocristales, al 520-940-1625. Tito Rodríguez,
Recuérdelo, 9 entre IJ, al carrocero más chaca, al 662-372-4915. FM Auto Estéreo. Los mejores mayas, los mejores sonidos los encuentras ahí con el Humberto. Algo bien. Recuerde que nopales y chiles colorados, José Luis Campuzano, Kiwis, calle Primera y Segunda y Avenida K. Muebles del Desierto con Rubén Pará, el güero sexy. Te atiende, presupuesto sin compromiso. México, Estados Unidos y Canadá al 637-132-9544. Y nos vamos que Asadero El Herradero con el Chuco. Algo bello para el camello, la mejor carne asada. Si tú vienes a Cabo que no vas con el Chuco, pues haz de cuenta que ni viniste. Pro Audio con el Cholo por la 16 y T. Está en especial Tosho, Tishu y Tasho. Desde las bocinas, todo. Ana Castillo, puro brinca, brinca, Caborca, dice. Antonio Bejarano, saludos familia desde Trinchera. No, hombre, loco, se te están sumando. Va a haber pedo ahí con el Tony. Ahmay, saludos desde Altar Sonó. Un saludo a todos los bárbaros. Y le mandamos saludos también a Huáscar Molina, mi querido Huáscar. Teodoro. Huáscar Teodoro Molina, un saludote, un saludo a la Dulce. Es su esposa. Y les mandamos saludos a Mario Estrella. Un saludote. Claro que sí. A mi cuñada Elmita. Y al próximo presidente de Sonoita. Le gusta que le guste, le pese que le pese. Mario Inclán. Riatas. Villas navideñas en la Plaza 6 de Abril. Se inauguró las villas navideñas la tarde de anoche del jueves. En la Plaza 6 de Abril, los estudiantes del Colegio Bilingüe San Javier, pues hicieron algo bien. Larisa Salazar, presidenta honoraria del DIF, como acompañada del cubano Mier, estuvieron en la exposición de este colegio, donde los alumnos lo hicieron. Números artísticos, así como venta de antojitos, chocolate caliente. Entrega uniformes de elementos de seguridad pública y escuadrón juvenil heptatlón. El cubano, acompañado a nuestro comandante en jefe, el pique, Gerardo Ramírez Cruz, entregaron 137 uniformes completos y nuevos elementos de seguridad pública. Yo no sabía que entregaban uniformes de segunda, pero bueno, y muchos al escuadrón juvenil heptatlón. Se entregaron en total, ya lo dije, 137 uniformes, botas tácticas de más alta calidad, los elementos de seguridad pública muy contentos que integran el escuadrón juvenil heptatlón, también de 14 a 18 años. Se quema a domicilio tras prender un cerillo. Siendo aproximadamente las 9 de la mañana, el retorno Fori del fraccionamiento Romanza, nos reportan un incendio que, a decir de los vecinos, fue provocado un menor de 3 años. Un cerillo para después incendiar una cobija y ahí empezó todo el borlote. El menor de edad y la familia se cuentan bien, solo fueron daños materiales. Al lugar acudieron policía municipal, bomberos y Cruz Roja. Así que pido un apoyo para esta gente que se quedó, pues, por lo pronto, la cobija que quemó el niño. Y de ahí súmale y rájale. Nos vamos, raza, querido auditorio. Recuerden, tenemos quesos de trincheras con chiltepín, sin chiltepín, al 637-108-1771. Hoy cumpleaños Socorro Gamboa Zúñiga, Judith Martínez Méndez, Claudia Nogales, Ricardo Mata Méndez, hijo del licenciado Mata, notario público, el más chaca que tenemos en Caborca. Sobre todo, bien jalador. Te fío, porque no le he pagado. René Tirado Lizárraga, licenciado Flavio Valenzuela Pino, Concepción Rubio Ortiz, María Eugenia Suasti Galván, José Moreno Taubé, Alberto Amado,
Armando Orozcáñez. Mañana, hoy no nos invitaron a ninguna pachanga, ¿eh? Ya saben, los de mañana, si quieren invitarnos, va a cumplir años un personaje que cae a boca, chico. Para empezar, mi tía María Eva Méndez Pino. Una chulada de tía. Y luego le sigue, pues, un licenciado, comandante en jefe de la Cruz Roja, Sashael Márquez Badilla. Luego sigue mi primo Adriana Gercier Carbón. Y luego Estefanía López. Horacio Beltrán Burruel Lacho. Ni modo que no tiene una quesadilla, pero bueno. Francisco Javier Pérez Pompa, el chico Pompa. Jesús Orlando Cota Murrieta. Marco Antonio González Lozano. Susana Castro Pastrana. ¿La Pastrana cumpleaños? Su hija. Alejandro López Valdés. Raza, querido auditorio, estos son los compañeros de mañana. Recuérdenlo, si ustedes saben dónde quedó Arcadio Pesqueira Martínez, alias El Callito, háganmelo saber, sin nada de averiguación, no les voy a preguntar nada, nomás sabes que allá está el vato aquel, y se van a ganar un billuyo, un billete, algo bien. Ya me dijo su mamá, así que si quieren llamarme, llámenme. Un saludo a Tony Inclán Bon, la hermana del presidente ya de Sonoito. Haz de cuenta. Recuérdenlo, gracias a todos por estar al pendiente del programa, por compartirlo a que llegue más gente. A todos los patrocinadores, un millón de gracias, a los que me pagan y a los que no me pagan, pues no la chinguen, páguenme. Gracias a mi Puchunguito, a mi Bendición, al Junior, al Rojo, al Tony y al Luis Donaldo, el Chapo, que estuvieron aquí presentes ayudándome, y al padrecito Aurelio Rivera Gallardo. Danielita. ¿A quién? Danielita. ¿Por qué la Danielita? Porque se bañó. Ah, la Danielita, la hija del Tony, que se bañó, qué bueno, porque ya pestaba. Nos vamos, ¿qué? Carlos Valdés, saludos, güero. Recuerden, raza, yo soy Federico Hans Agencia Vanegas, desde mi meritito Caborca para el mundo entero. Soy el come cuando hay el chingaquedito, el no soy monedita de oro para caerles bien a todos, el Tata. Estamos transmitiendo en vivo y en directo, acompañado de mi familia, desde la cocina de la casa. Que pasen ustedes muy buenas noches. Recuerden el saludo oficial, apreten los tanates, las topas y griten. ¡Uep! El bocho ya anda chambeando. Algo bien. Recuerden pedir por mi familia, que yo pido por la de ustedes. Y solo me resta decirles que, mi querido Caborca, no pasa nada, raza. Y si pasa, nosotros le vamos a informar. Así nomás. Raza, muy buenos días. Nos encontramos en la entrada de mi querido Caborca por el lado de la costa, por el Boulevard de la Hombre Juan. Muchas gracias a todos los que nos siguen, a todos los niños que nos saludaron anoche en el desfile de las luces. Todo un éxito. Algo bien, algo bello para el camello. Se encuentra aquí Plaza Omega, Wilman, y la cervecería. Pues tiene música en vivo, cáiganle, algo bello. Cinépolis, el mejor cine que tenemos en Caborca. Vamos aquí, vamos a llegar con el güero Angulo, donde están las mejores llantas. Vamos a ver si tiene llantas para el papucho, porque pues tronó una llanta anoche con el traqueteo. Algo bien. Ahí está el Six Soto. Y está Abarrote Santa Elena. Ahí está el del Six. ¡Uep! Ahí caigo por los cigarros. Y hay que talonearle, raza. Acuérdense. Está el güero Angulo, donde te hace feliz con todas las llantas que tiene. Es uno de los patrocinadores que tenemos. Y pues hay que darle cariño. Ahora que vas a salir de vacaciones, pues no se te olvide venir a checar las llantas, las más baratas, las buenas. Bueno, buenos días. ¿Cómo te amaneció? El sin jack le dicen al güero, guachen. Puro nuevecito. Oye, ando buscando una llanta para el babocho. ¿Tendrás? Sí, sí hay. Chécala. Económica, buen precio. 45, 17. ¿En cuánto la tienes? 300 pesos. Así nomás. Oye, güero,
¿Tienes? Sí, tengo unas llantas, tengo llantas económicas. A ver, ¿cuáles son las llantas que tenemos ahorita? Este lado 15-55-17. ¿Para qué carro es más o menos? Malibu, por decirlo. Para un Malibu. ¿Es en cuánto? En 1,300 pesos. ¿Y luego? Para picarlo, 31x10.50. 31x10.50. 2,000 pesos. 2,000 bolas. Y para, como para los dientes, así, ¿no? 05-55-16. Esa cuesta 1,000 pesos. 1,000 pesos, raza. Y es nueva, no es de segunda, ¿eh? Y la 2,15 como para las veces, ¿cómo será? Las Voyager, por decir, esas camionetas. Este, o los Nissan, para los picapitos. Esta sale 1,300 pesos. 1,300. Y nos vamos. Para 195-715. También para los carros chicos, no sé, los Toyotitas cerrados. Para el carro cerrado, esa cuesta 1,000 pesos también. ¿Mil pesos? Y esta también, la tiene 195-615, también es para carro cerrado. Son puras marcas nice, puras buenas. 1,000 pesos también es. 1,000 pesos, y nos vamos con las taconudas. Taconudas, las 275-517, esta cuesta 3,200 pesos para los picabros, las camionetas también. Y esta, es para los picabros, para todo terreno. 275-516, esta cuesta 3,000 pesos. 3,000. ¿Qué dirección tienes, güero? Es calle Obregón, entre X y Y. ¿Teléfono para que te marquen? 637-137-0306. ¿Tienes horario? De lunes a sábado, de 8 a 6 de la tarde, todo el día. ¿Lunes a sábado? ¿El domingo también chambea? Ajá, de 9 a 1 de la tarde. Es puro llanta nueva aquí. Ok, nos vamos con otra taconuda, raza.